Hola a todos, soy Laura Gallego, bienvenidos a mi nueva sección de cocina, La Gallego Cocina. Espero que os gusten mucho mis recetas, espero que os suscribáis, espero que le deis me gusta, espero que lo compartáis y sobre todo espero que comáis muy bien. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro rollo de calabacín. Esta receta la he modificado bastante, aunque la idea inicial fue la vía Macarena de la Torre, entre artistas donde el juego. Vamos a empezar con 4 calabacines para 4 personas, ¿vale? Entonces, primer calabacín, yo tengo este artilugio que está bastante bien y me resulta muy, 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 muy cómodo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que cada uno vaya adaptando a sus necesidades esta receta. Que no tienes este cacharro, tendrás otro. Que no tienes otro, tío, seguro que tienes un cuchillo. Así que, vamos al lío. Tendremos preparado un bol al lado de este tamaño para ir vertiendo la cantidad que vayamos sacando del triturado, ¿vale? Ya tenemos cortadito, muy picadito, el calabacín. Entonces ahora viene lo que vamos a echarle encima. Vamos a poner un poquito de sal. Movemos un poco. Medio paquete de queso rallado, del que más os guste, da absolutamente igual, así. Para 4 calabacines pequeñitos pongo medio paquete de este tamaño por la mitad. Y luego normalmente los huevos son los que admitan. ¿Qué tendremos preparado? O lo dejas un momento reposando o lo preparas mientras tanto o antes. Sartén con un poquito de aceite y carne picada, de lo que queráis, de lo que os guste. Yo a esto le voy a dar un par de vueltas para que se haga solamente con un poquito de aceite, solamente. Y entonces cuando tenga haciéndose la carne a fueguito lento y esto preparado, voy a coger la bandeja del horno, vamos a poner papel de horno. Adiós. Y vamos a verter toda esta mezcla en la bandeja con el papel de horno. Ponemos el horno a 200 grados para que esté precalentándose mientras hacemos todo esto. Extendemos bien la mezcla. Muy bien, pues queda más o menos así. Y ahora me voy al horno y me pongo con la carne. Al horno. En unos 20 minutillos a 150 grados tendremos listo el rollo. El relleno, como veis, sartén con un poquito de aceite, un poquito de sal y le vamos a poner las especias que más nos gusten. Yo le añado un poco de ajo en polvo, le añado un poco de cebolla en polvo también. Al gusto, como os guste, los sabores que prefiráis. A mí me encanta, por ejemplo, que sepa curry, pues le pongo curry. Le pongo curry. Le pongo hierbas provenzales, por ejemplo, esto es al gusto. Y ahora voy a ponerle un poquito de queso para fundir. Le pongo unas lonchitas, que luego le pondremos más, pero le voy a poner unas lonchitas para que vaya fundiendo. Más o menos así, para que el queso luego absorberá el aceitillo. Lo dejamos así pocos minutitos hasta que el queso esté fundido y la carne esté bien hecha y ya está. Han pasado unos 20 minutillos con el horno a 150 grados y me dirijo a sacar el rulo. Así ha quedado. Ahora lo único que vamos a hacer es esperar a que se enfríe un poco y en cuanto se enfríe
Aquí tenemos el preparado ya con el queso fundido, la carne con las especias, la carne picada. Yo la he utilizado de ternera, podéis utilizarla de lo que queráis. Y en cuanto esto esté un poquito frío, empezaremos con lo siguiente. Le vamos a untar un poquito de tomate. Puede ser tomate natural o tomate frito, como queráis. Ya está un poquito más frío, así que un poquito de tomate. Yo he utilizado el que le ponemos a la pasta, frito un poco. Como consejo os diré que no llegue mucho a uno de los bordes para que sea el final. Como es rectangular, este borde lo voy a dejar un poquito. Y luego también intentaremos que no roce ningún borde mucho, con el fin de que no se... Se dice en mi pueblo que no se roce. Quedará así. He dejado esta pequeña franja para que no se me mezcle luego todo. Cogeremos poco a poco los trozos de carne y lo iremos poniendo aquí. Yo lo dejo enfriar un poco, así la carne se cuaja un poquito con el queso y me resulta más fácil extenderla. Así que, ¿veis? Queda todo aquí. Lo ponemos en una punta, todo junto. Y ya solamente habría que enrollarlo, que yo voy a esperar a que se termine de enfriar. Pero es bastante fácil porque solamente hay que empezar así y ya se va enrollando solo. Cuando esté frío, para que no esté bien. Aquí tenemos el rollo. Como veis, el relleno no ha llegado a salirse por ningún extremo. Está estupendo, ha quedado muy bonito. Entonces ahora lo único que tenemos es que ponerle por encima un quesito de fundir. Volvemos al quesito, esto ya es pura decoración y estética y a mí me gusta ponerle un poquito aquí por encima y gratinarlo en el horno unos minutitos, muy poco. Ahí está. Esto ya huele caliente. Pues ya tenemos terminado nuestro rollo de calabacín, aquí te lo muestro. Sígueme, continuemos con esta aventura, te espero en la próxima entrega.